¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a 10 Noticias. Así comenzamos con una nueva edición del informativo de Canal 10 Regional, el mismo que, como siempre, emitimos desde nuestros estudios en Sarmiento 535 de la ciudad de Gálvez para toda nuestra localidad y gran parte de nuestro departamento San Jerónimo. Así los recibimos en esta la edición número 584, correspondiente a este miércoles 27 de noviembre de este año 2013. Con un correspondiente agradecimiento al señor Ricardo Ortega por haber estado al frente del informativo en el día de ayer, comenzamos a contarles cuáles son los principales anticipos del día de hoy. Se vino bajo el cielo raso en la sala de sesiones del Honorable Consejo Municipal. Esta mañana los ediles se desayunaban con esta situación. Tenemos las imágenes y la palabra del presidente del cuerpo, el concejal José Ferrero. También en el ámbito de la política, el senador por nuestro departamento San Jerónimo, Danilo Capitani, habla acerca de la reunión que mantuvo con el ex gobernador de la provincia y actual senador de la Nación, Carlos Reutemann, y un eventual acercamiento con Sergio Massa. Le vamos a mostrar la graduación del nivel superior del Colegio Nuestra Señora del Calvario y también anticipamos imágenes de lo que fue Nos Disfrazamos Todos en su cuarta edición. La palabra de Diego Rodríguez y los datos, los números que arrojó esta exitosa edición del pasado domingo. Pero comenzando con el desarrollo de la información, nos vamos a lo que dejó el reconocimiento del Honorable Consejo Municipal a los alumnos y profesorado de la Escuela de Educación Técnica. La palabra del profesor Gustavo Tano. Sí, no, esto es sumamente gratificante, es muy orgulloso para la institución y personalmente como docente es un logro, es una reafirmación de todo lo que uno viene haciendo durante muchos años y bueno, esto son cosas que incentivan a seguir luchando, a pesar de que a veces las condiciones son medio desfavorables, pero esto incentiva a seguir apostando por la escuela técnica, a seguir produciendo, a seguir haciendo cada vez más. Y es una alegría inmensa y un orgullo que, bueno, que el Consejo nos destaque hoy, que realmente es un sentimiento de alegría muy, muy profundo y que se lo quiero transmitir a toda la comunidad educativa, a todos mis compañeros, porque esto es logro de todos, de una sumatoria de esfuerzos, de mucho esfuerzo de muchas personas. Y bueno, me tocó ser la cara visible, ver un poco la organización del proyecto, pero bueno, muy feliz, muy feliz. ¿Cuál ha sido la respuesta de los jóvenes, de los alumnos? ¿Cómo han trabajado? ¿Había predisposición? Sorprendente. Es decir, superaron las expectativas. Como decía hace un momento, en esta última etapa superaron las expectativas, han logrado desarrollo, han hecho puesta en común y trabajos que ni siquiera yo había pensado que podían hacer los chicos o que se podía hacer en este proyecto. Y ellos me han sorprendido todos los días y han tenido un carácter colaborativo pero espectacular. Es decir, han sumado esfuerzo y han trabajado mucho, han trabajado extra, han trabajado en sus casas, han traído muchas ideas, han venido días que no tenían que venir a la escuela, que eso hoy en día parece una locura. Bueno, han venido días que no tenían que venir a la escuela, se han quedado fin de semana trabajando con sus PC, haciendo cosas para el proyecto, y es para mí sumamente gratificante porque respondieron mucho mejor de lo que uno como docente podría pretender que respondan sus alumnos. He derramado más de una lágrima en la instancia nacional cuando nos nombraron, porque bueno, es una forma de devolver lo que uno pone y de sumar ganas para seguir adelante. Es decir, para seguir metiéndole ganas, para seguir adelante. Y como dice el proyecto, que muchas veces lo expliqué, no tiene nada que ver con el equipo porque se llama En mi escuela se puede, porque era alusivo para demostrar que desde abajo también se hace escuela, que se puede hacer escuela desde muy de abajo. Más información, el Centro de Desarrollo Agroalimentario de la Municipalidad de Gálvez comunica que el próximo martes 13 del mes de diciembre, en el horario de 8 a 10 horas, se va a llevar a cabo el curso de manipulación higiénica de los alimentos, recordando que es un requisito indispensable para la obtención del carnet de manipulador de alimentos. El mismo se realizará en el SEDA, sitio en calle Lisandro de la Torre 222. Más información por teléfono al 480-100. De la difícil situación edilicia y financiera del Honorable Consejo Municipal nos habla en la nota el presidente del cuerpo, José Ferrero. Bueno, sí, bueno, como ustedes pueden apreciar y seguramente tomarán imagen y le mostrarán a la audiencia, nosotros venimos reclamando hace ya por lo menos estos 2 años de que ingresamos los concejales que ingresamos en el año 2011, que venimos reclamando por el estado edilicio, inclusive en el presupuesto del año 2012 habíamos incluido una partida de aproximadamente 200.000 pesos como para poder hacer frente a alguna reforma que está haciendo falta, inclusive consensuada en aquel momento con el Ejecutivo, pero eso después bueno, quedó en la nada y esa partida realmente no se giró. Y hoy nos encontramos con esta novedad
ingrata de que después de estos días de lluvia realmente se cayó una parte del cielo raso aquí de la sala de sesiones. Realmente ustedes verán en qué situación ya se están poniendo las paredes y cortinas y demás, lo cual es una lástima porque este es un edificio de todos los galvenses que sería muy lindo poder mantenerlo en las condiciones necesarias para su funcionamiento y desde todo punto de vista. Pero bueno, lamentablemente un poco también la realidad económica financiera del municipio hace que no haya realmente partidas para estas cosas. Es más, ya en este presupuesto 2013 no incluimos más partidas específicas para refacción, porque de todas maneras la habíamos incluido el año anterior y no habíamos tenido suerte de que esos dineros se giren. Realmente acá lo que está haciendo falta es un edificio que es una especie de patrimonio histórico de los galvenses. Por aquí funcionó la municipalidad oportunamente antes de que esté el Palacio Municipal. Hoy por hoy sigue funcionando el Honorable Consejo. En algunas habitaciones le dimos el lugar para la Casa del Coro Polifónico de Galvez. Ya en la parte de atrás funciona inclusive lo que es el Juzgado Municipal de Faltas, el Centro Regional de Emisión de Carnet de Conducir y demás, una especie de centro cívico tenemos por la cantidad de cosas que este edificio nuclea. Sin embargo, fundamentalmente en la parte más antigua realmente el estado es lamentable. ¿El viernes han recibido una partida del Ejecutivo? El viernes recibimos una partida de 100.000 pesos proveniente del Ejecutivo, que por lo menos permitió cancelar aproximadamente un mes de sueldo de los distintos concejales y de un mes de dieta de los concejales y de la secretaria del Consejo, y hacer frente a un montón de partidas a proveedores que teníamos, prestadores de servicios, los medios de prensa, internet, que la semana pasada habíamos tenido cortado y demás, que pudimos ir poniéndolo por lo menos al día. Así que, pero por supuesto estamos todavía lejos de una situación, ya no llamemos ideal, sino por lo menos razonable. Y esto lo decimos porque lamentablemente todas estas condiciones van sumando y realmente hacen que ya la posibilidad de llevar adelante un trabajo realmente fuerte como queremos hacer desde uno de los poderes del Estado, como es el Poder Legislativo, se complica. Primero por estar en algunos casos, estuvimos en un momento casi 12 meses atrasados en el cobro de las dietas, eso se complica desde el punto de vista personal de los concejales, pero además se complicaba por los proveedores que no se podían pagar y se complicaba por todo el mantenimiento del edificio que no se puede hacer, como ustedes verán en este momento. La Cooperativa Agrícola Ganadera de Bernardo de Irigoyen Limitada le comunica la fecha del próximo remate feria. Tendrá lugar el próximo 4 de diciembre en Bernardo de Irigoyen. Más información en el 03466-494-025 o en Juan 23, número 128. Esto es en Bernardo de Irigoyen. Pasamos a ver las imágenes de lo que fue el nivel superior y la graduación del Colegio Nuestra Señora del Calvario. Con las imágenes de nuestro señor director, le contamos, el pasado viernes se realizó en el colegio la clausura del año lectivo 2013. También acto de graduación de los profesores de educación primaria e inicial y de educación secundaria en historia del establecimiento educativo local. Las profesoras de educación primaria e inicial, Mayra Belizán, Natalia Bouzard, Ivana de Génova, Nadia Juárez, Noelia Juárez, Alina Lombardero, María Belén Santa Cruz, Viviana Santa Cruz y Gabriela Mariana Trayay. Profesoras de Educación Secundaria en Historia, Javier Acuña, María Eugenia Alonso, Robertina Bacarela, Lorena Battisti, María Laura Díaz, Karina Grassi, Javier Maggioni, Luisina Nocioni, Sofía Perelló, Fanny Raed, Priscila Roth, Melisa Suárez Vázquez y Albertina Tosoni. Pasa las felicitaciones para todas las graduadas del nivel superior del Colegio Nuestra Señora del Calvario. Allí estuvieron nuestras cámaras acompañando este momento especial para ellos y también para toda la comunidad educativa. Hablamos de automovilismo, ya que Gonzalo Montes y Gustavo Raimondi se consagraron campeones en la categoría TZ. La palabra, la información de la mano de Gonzalo Montes. Bueno, Leo, la verdad que sí, ¿no? Muy, muy contento por haber logrado este campeonato que uno tanto ansiona y tanto busca hace varios años que veníamos corriendo. Y bueno, después tuvimos un parate y bueno, de última arrancamos en el 4000 TZ y la verdad que muy contento de haber traído este campeonato para Galvez. La última fecha fue este fin de semana. Sí, la última fue este fin de semana. La verdad que arrancamos muy bien el fin de semana y se terminó de la mejor manera. ¿Cómo estuvo la carrera? La verdad que largué primero yo, segundo el Hachi Canavesio, que era el puntero del campeonato, y tercero José María Cerato, que era el otro que venía peleando el campeonato. Le mostré que teníamos posibilidad de ser campeón y bueno, por suerte largué primero, la pude ganar y largué la final adelante también. Y en la
primera, segunda vuelta se tocan los dos que venían perdiendo el campeonato, así que de ahí en adelante fue todo tranquilo, ¿no? Tratar de llegar, de que no se pare el auto, no cometer ningún error sabiendo que llegando segundo éramos campeones. Una manera de coronar lo que fue un buen año para vos y todo tu equipo, ¿no? Sí, habíamos arrancado complicado las tres primeras fechas, una desclasificación, paramos otra carrera, una quinto, entonces lo veíamos lejano a pelear el título, ¿no? Y por suerte, desde la cuarta fecha hasta hoy, ¿no? En seis carreras ganamos cuatro, y una segunda, una tercera, entonces lo que nos dio la posibilidad de ser campeones, ¿no? Bueno, ¿cuántos años buscando el campeonato? Y nosotros habíamos corrido siete en lo que hoy es el Car Show, y este es el segundo año que hacemos en las TZ. La verdad que por eso nos deja muy contento. Teníamos un desafío de ganar en una pista de tierra que nunca había corrido, y bueno, por suerte este año también lo pudimos hacer, así que creo que fue un año redondito para nosotros. Bueno, ¿dónde te sentís más cómodo? ¿Corriendo en tierra, en asfalto? No, la verdad es que la tierra no la conocíamos y nunca había corrido, pero como te digo, pudimos ganar una de las dos fechas, así que nos dejó tranquilo, pero en el asfalto me siento mucho más tranquilo. Bueno, un buen desempeño también de Gustavo Raimondi. Sí, no, Gustavo también, por eso te decía, una satisfacción muy grande, porque vino de tres categorías que corrieron el fin de semana, dos campeonatos se vinieron para Galve, así que la verdad que muy contento, todos nosotros, ¿no? Como mucha gente de Galve, que sabemos que está atrás del auto y por ahí el que se ve es el que maneja, pero abajo del auto hay muchísima gente que hace posible esto. Bueno, el domingo tuvieron un recibimiento sorpresa en la ciudad. Sí, no, cuando llegamos veíamos mucha luz de la policía y bueno, hicieron una linda caravana de mucha gente que terminó en el paseo de Galve y bueno, nos tiraron al agua ahí, así que la verdad que muy contento y por toda la gente que está atrás del auto. Bueno, ¿a quién hay que agradecer? A muchísima gente, ¿no? Al JJG, que son los dueños del auto, que son de Esperanza, tres chicos que me llamaron para correr el auto y confiaron en nosotros y bueno, por suerte pudimos terminar de la mejor manera posible. Al Barba Palacio, que nos hace el motor, a la familia Loto, que lo molestamos cada vez que necesitamos hacer algo en lo que sea el motor, a mi suegro que está en el chasis, a toda mi familia, a mi mujer y a mi hijo especial, ¿no? Que uno le saca muchas horas en hacer lo que le gusta y bueno, muchos fines de semana que dejamos todo lo que hay que hacer para irnos a correr. Nos felicitamos hoy a Gonzalo y aprovechamos la oportunidad para enviarles también las felicitaciones a Gustavo Raimondi, dos campeones, uno en Fiat 128 y recientemente escuchamos a Gonzalo campeón en TC4000. Vayan las felicitaciones para ellos y para toda su gente. Nos vamos a la pausa en 10 noticias. Recuerda que usted se puede comunicar con la producción al 486-769, tanda comercial. Ya volvemos con más información. Cooperativa Eléctrica de Galvez Limitada. Innovación, equidad, responsabilidad, trabajo, tecnología, respeto, energía positiva en la ciudad. Autoservicio La Mabel, en 20 de junio 953 de Galvez. Martes, con tarjeta de débito de Banco Santa Fe, 10% de descuento. Y con tarjeta de crédito, 3 pagos sin interés. Con tarjeta de Banco Macro, martes, 15% de descuento. En tarjeta de débito y tarjeta de crédito en un pago. Y los viernes y sábados, 10% de descuento por pago efectivo. Y todas las tarjetas de débito. Autoservicio La Mabel. Teléfono 03404-482-373. Tradición y calidad. Estación de servicios Shell. Toda la línea Big Power en combustibles. Y todo lo que necesitas en lubricantes, filtros y accesorios. Ah, y además, visita la sección de prendas para hombres. Para vestirte a la última moda. Todas las tarjetas. Estación de servicio Shell, Mitre y Nazareno Rosso. Cooperativa Agrícola Ganadera de Bernardo de Irigoyen Limitada. Acopio de cereales y oleaginosas. Remate feria en Bernardo de Irigoyen y Colonia Aldao. Agroquímicos, fertilizantes, asesoramiento técnico. Juan 23 128, teléfono 03466 494 025 y 03466 494 323. Bernardo de Irigoyen. Seriedad y responsabilidad.
¿Soñás con viajar? Fenopur, empresa de viajes y turismo, lo hace realidad. Viajes nacionales, internacionales, cruceros, aéreos, la representación en Galvez y zona de 15s, la empresa de mayor trayectoria en viaje de quinceañeras. Fenopur, organizamos salidas grupales. Además, recibimos tu lista de casamiento y financiamos tu soñada luna de miel. Y como si esto fuera poco, financiamos el 100% de tu viaje. Vení a nuestras oficinas en 20 de junio 601 o comunicate al 03404-434-669. Fenopur, empresa de viajes y turismo. Galvez. Aleja los fantasmas de tu cabeza. Seguro Integral de Comercio San Cristóbal. Pensá en lo importante. Cielo nublado en la ciudad de Galvez y la región hasta ahora, la temperatura 18 grados 5 décimas, el viento del sudoeste a 31 kilómetros la hora. Y tras la presentación, le vamos a contar cómo va a seguir el clima esta tarde y también en los próximos días. Centro de Distribución Agropecuario, Unidad de Servicio Extendido, Nidera. Agroquímicos, semillas, fertilizantes. Representantes zonales de productos DuPont. Matorras 493 bis. Teléfono 03404-430-331. Nubosidad en aumento para esta tarde, probabilidad de chaparrones y tormentas, algunas podrían ser fuertes, vientos moderados del sur, la máxima hoy 25 grados, para mañana jueves algo nublado, 20 grados la mínima, 28 la temperatura máxima. Algo nublado también anunciado para el viernes, 23 de mínima, 30 la temperatura máxima. Para el sábado algo nublado por la mañana, nubosidad variable hacia la tarde, 23 grados la mínima, 32 la temperatura máxima. El pronóstico extendido del tiempo es suministrado por el Servicio Meteorológico Nacional y es presentado en 10 Noticias por la firma Cediagro, Centro de Distribución Agropecuaria de la ciudad de Galvez. Primera parte de la entrevista con el senador departamental Danilo Capitani, dando algunas apreciaciones acerca de la reunión que mantuvieron los senadores de la provincia con el exgobernador Carlos Reutemann. Hemos tenido una reunión con el diputado electo Sergio Massa en Tigre, Provincia de Buenos Aires, donde empezamos a delinear el trabajo político de cara a las elecciones del 2015, pero fundamentalmente empezar a ver cómo podemos, de alguna manera, dentro de lo que es el justicialismo, lograr ser opción para el 2015 en la provincia de Santa Fe. Sin lugar a dudas, la base de sustentación es el justicialismo, pero la idea es incorporar otros sectores que hoy quizás están desahuciados con lo que es el gobierno provincial socialista y que quieren sumarse a este proyecto, a este gran espacio, un espacio donde hay discusión, debate, pero sobre todo donde se estaría firmando un acta sobre algunos puntos, sobre algunos temas que hoy son importantes para la provincia de Santa Fe, para los santafesinos, como es el tema de la seguridad, como es el tema de la educación, como es el tema de salud, como es el tema de las economías regionales, como lo es también este planteo que está haciendo nuevamente el gobierno provincial sobre el tema de la reforma de la Constitución. Y en este marco de distintas reuniones que hemos mantenido, por supuesto estuvimos también con el senador nacional Carlos Alberto Reutemann, ya que para el justicialismo hoy por hoy es el único candidato de justicialismo que cuando se presentó ha ganado las elecciones, ¿no?, en la provincia de Santa Fe, y tratar de solucionar a través de estas propuestas los problemas que hoy tienen, los grandes problemas que hoy tienen los santafesinos y que son puestos en evidencia. Nosotros estamos convencidos que el justicialismo y que todos los sectores que quieran acompañar este espacio, podemos salir de la situación catastrófica electoral sufrida el 27 de octubre, donde el justicialismo prácticamente no superó los 21% en la provincia de Santa Fe, cuando siempre, en toda elección que hubo antes del 2005, estábamos superando arriba del 42%. Entonces, creo que estas son las cuestiones que tenemos que ir debatiendo.
Tenemos que ir pensando en que aquí hay que convocar absolutamente a todos, no solamente a los sectores justicialistas, sino abrir las puertas para el debate y para la búsqueda de consenso de todos los santafesinos que quieran aportar un granito de arena para que en el 2015 podamos llevar adelante un gobierno donde realmente se solucionen los problemas que hoy tienen los santafesinos. Nosotros creemos que el justicialismo, hoy por hoy el partido justicialista, está siendo manejado por el Frente para la Victoria y que a veces los referentes confunden al Frente para la Victoria con el Partido Justicialista. Este es el gran problema que tenemos. Les comentamos que se está realizando una reunión que tendrá lugar este próximo sábado en la ciudad de Gálvez a las 9 en la esquina de Belgrano y Sarmiento, esquina Farmacia Rampone. El motivo es pedir que ese día se reconozca como el Día Mundial de la Lucha contra los Trastornos de Conducta Alimentaria. Que este día se tome conciencia mundialmente de lo que es un trastorno alimenticio. Las organizadoras son chicas que administran páginas que motivan y ayudan a enseñar una esperanza y que existe una salida a la anorexia y bulimia. Este sábado entonces en esa intersección céntrica se van a estar distribuyendo folletos explicativos e informativos. Nos vamos a ver lo que dejó Nos Disfrazamos Todos en su cuarta edición, en la cual asistieron más de cerca de 3.000 asistentes. La palabra de Diego Rodríguez, su organizador. Sí, realmente, bueno, muy, muy contentos porque bueno, esta fiesta está creciendo, realmente se cumplieron las expectativas, si bien, como dijimos en el grupo y el equipo de trabajo, no llegamos al objetivo que nos habíamos planificado a principio de año, que era meter las 3.000 personas, estuvimos muy cerquita, realmente 2.900 y pico, pero bueno, no, realmente, y agradecer al tiempo. El tiempo ayudó hasta lo último, hasta las 7 de la mañana aguantó, y bueno, recién ahí se largó a llover, y bueno, pudimos desalojar el predio, pero bien, pasó todo re bien, la policía, todo el personal, los inspectores respondieron de muy buena manera, así que contento con todo esto que ha pasado. Bueno, importante participación de gente de la zona, ¿no? Que vino desde afuera a disfrutar de la fiesta. Sí, mucha gente de la zona, inclusive, bueno, a mí me llamó la atención la cantidad de entradas que se vendieron en la localidad de Coronda, y bueno, después gente de Barrancas, Maciel, San Martín de las Escobas, San Vicente, Rosario, Santa Fe, Timbúe, San Carlos, Irigoyen, Belgrano, López y demás localidades que ya ni recuerdo porque nos iban nombrando por ahí. Los chicos en la cabina iban preguntando de dónde eran y la gente respondía. Gente de Bahía Blanca, que me llamó la atención también, se ve que deben tener parientes, pero bueno, realmente contentos. Una fiesta que año tras año ha crecido. Este año pusimos toda la carne en el asador como para que cambie un poco la imagen, para que mejore, y realmente la gente respondió. Gálvez es una ciudad que responde, contrariamente como eso que anda dando vuelta, que Gálvez no acude. Gálvez responde, por lo menos en la fiesta de disfraces, la cantidad de entradas que se vendieron en la localidad son increíbles. Agradecer a los promotores, a los barman, al personal que ha laburado, bueno, a mis coequiper Mali y Macu, que también son dos personas que han trabajado a la par. Así que bueno, contentos. Bueno, en cuanto a los disfraces, una gran creatividad, mucha originalidad de la gente, ¿no? Sí, realmente mucha originalidad. La gente se ha prestado, se ha manifestado, ha disfrutado. Han visto los candidatos a concejales de la ciudad de Gálvez. Bueno, fue increíble, estuvo muy bueno. Y después millones de disfraces grupales, individuales, que realmente se han prestado a la creatividad. Creo que han estado un tiempito para elaborarlos y contento por eso mismo. Así que aquellos que quieran ver en el Facebook de Nos Disfrazamos van a ver todas las fotos de la gente que acudió. También bueno, a través de Twitter, todas las redes sociales, nosotros estamos subiendo fotos. También, bueno, el fotoestudio La Pacine, que estuvo presente, vamos a ver la foto en la vidriera. Y bueno, esta semana vamos a determinar los 10 mejores disfraces según la organización, individuales, y los 10 mejores grupales. Y después la gente se va a encargar de, a través de Facebook, poner el me gusta para que gane el mejor. Bueno, y entonces muy contento con el resultado. Sí, contentos, y bueno, por suerte yo pensé que no me iban a crecer más los pelos, me han crecido. Me han salido rubios y estoy contento, estoy chocho de placer y radiante de la vida. ¡Qué par de pájaros los dos! ¡Qué original! ¡Tal para cual! ¡Dos delincuentes del amor! Bueno, qué decir después de la nota, ¿no? Lo que hay que hacer por un puntito más de rating a veces, ¿no? Pero le quedaba más linda la peluca a Rodríguez, me parece.
Bueno, continuando con la información como podemos, nos vamos a ver lo que fue otro de los eventos del fin de semana. Se realizó con muchísimo público lo que fue el Festival Anual de la Escuela de Patín Artístico Fantasías de Centenario Basketball Club. Agradeciendo a la profesora Elisena por dejarnos formar parte de esta gran fiesta anual que realiza con su escuela de patinaje, su escuela formativa, vivimos la velada anual en el Centenario Basketball Club. Ante un salón repleto de familiares y allegados, todas las alumnas de esta escuela de patín local pudieron demostrar lo aprendido durante todo este año 2013. Centenario recibió la visita de delegaciones, por ejemplo, de la vecina localidad de López, acompañados por su profesora Natalia Giacomino, como así también llegaría desde Sapereira la delegación acompañada por la profesora Gabriela Chávez. Así estaban entonces los protagonistas del Festival de Patín Artístico que anualmente realiza la profesora Elisena Pacín en el Centenario Basketball Club. Los asistentes pudieron disfrutar de un esmerado servicio de buffet que allí brindaron los organizadores. La profesora Elisena Pacini agradece a todos los asistentes, a las familias que han colaborado con este festival y por supuesto también a la comisión directiva de Centenario Basketball Club. Y les recuerda que ya están trabajando inscribiendo para las clases del próximo año 2014. Una noche sobre ruedas en el Centenario Basketball Club el pasado domingo, aquí en la ciudad de Gálvez. Bueno, acceda todas las tardes a la versión online del informativo a través de la página oficial de Estación del Centro en www.fm957online.com. Es el cierre de 10 Noticias. Sobre el final, un regalito musical que le hacemos con la producción para que disfruten uno de los videos más vistos que más pululan por las redes sociales por estas horas. Gracias por acompañarnos. Esta noche la repetición a la hora 20. Nos vemos allí o mañana jueves 12:30 cuando estemos en vivo para toda la región. Buena jornada.